Hola, cómo están amigos? Hoy les traigo la dulzura. Si existe algo más tierno, más dulce, no sé. Yo disfruto mucho de esta muñeca. Es una muñeca, es una coneja eh, con bolsa pañalera. Es para guardar los pañales de nuestros bebotes hermosos. Eh, siempre la tengo en mente esta coneja. Siempre quise compartirla porque yo se la hice a mis hijas hace ya muchos años a las Trish y cuando nacieron, así que más de veintipico de años. Pero yo las, las hice todo en tela. Y la idea era poder compartir con ustedes esta preciosa muñeca, que es una bolsa. Aquí tenemos eh, los bolsillitos a los costados para guardar los pañales. Y quería compartirla con un poco de tejido a crochet, porque la verdad que es hermosa. Y la idea era compartir el crochet que tanto amamos, pero también con tela. Y bueno, esto es lo que surgió. Yo disfruté muchísimo y me trae miles de recuerdos que a lo largo del tutorial les voy a ir contando algunos. La verdad que es hermosa, hermosa, vale la pena. Es un trabajo divino, lo vamos a hacer en dos videos, pero así lo pueden, empiezan y terminan, porque la verdad divina. Preparen su hilo preferido, preparen sus telas coloridas, hermosas, que pueden hacer todo un juego para el cuarto del bebé. Y para seguir disfrutando luego estas bolsas que pueden guardar mediecitas, se pueden guardar un montón de cosas que van a seguir decorando el cuarto. Así que espero que les gusten, que lo disfruten y que amen este trabajo como lo amo yo. La verdad, lo disfruten muchísimo. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas preciosas conejitas? Acá tenemos a estas bellezas, belleza, ternura, dulce de leche, dulce de membrillo, el dulce que quieran. Miren lo que es esto, por favor. Acá están todos los bebés. <laughs> Acá está Sandra. Yo no tuve siete, tuve seis, pero. <laughs> Acá estaban con todos mis bebés. Miren, miren lo que es esto, por favor. Quieren hacer un buen regalo o hacer a sus bebés, a sus nietos, hijos, sobrinos, ahijados. Miren lo que es esto para guardar los pañales, pero obviamente luego va a servir para, no sé, guardar las mediecitas, lo que sea, porque la verdad que vale la pena. Divina la gorda esta, hermosa mamá. Así que bueno, este es hoy el el trabajo que queríamos compartir, miren qué belleza, una conejita con una cara diferente para hacer cosas diferentes y para disfrutar. Acá tenemos mucho trabajo de tela, pero simple, son pasos muy muy fáciles, este muy rápidos de hacer porque en sí, en definitiva es una bolsa y aquí tiene un delantalcito, son son cortes de tela muy muy simples para hacer. Y telitas de algodón porque quedan muy bonitas así que y obviamente nuestro tejido hoy estamos compartiendo los tejidos como les decía este es un modelito que lo había hecho en tela para mis trillis cuando eran bebés y siempre lo quise pasar a crochet y bueno llegó la posibilidad hoy para poder compartirlo con todos ustedes y combinamos el crochet y combinamos también la tela que es tan bonita así que bueno paso a mostrarles <laughs> Es un amor, la verdad es que es un trabajo divino, divino. Paso a mostrarle los materiales, que acá parece como mucho, pero no es tanto. La voy a dejar por aquí, me voy a traer todas las telitas y les paso las medidas. La voy a dejar a la señora ahí. Le paso las medidas. Miren, para el delantal, esta, bueno, esto no es liencillo, pero puede ser liencillo. El de esta coneja, este es un liencillo. Esta es otra tela de algodón muy bonita que yo tenía para mí, mis cortinas, pero me encantó este, para hacerle el delantalcito. ¿eh? Es un cuadradito, más bien es un rectángulo, que ya le paso la medida porque este perdí el papelito, tenía todo anotado, pero ahora en este preciso momento perdí la medida que tenía de este de esta telita. Mide 42 centímetros por, ya les digo, es un aproximado, porque es un delantal que lo único que tenemos que hacer es el bolsillo con el, la misma tela y fruncirlo arriba, por 45 centímetros. Ahí está. Esto es para el delantal. Eh, no lo quieren hacer liso, lo pueden hacer estampado, pero como la bolsa, que sería el vestido de la coneja, ya es estampado, entonces, para hacer el delantal quedaba bonito, algún color liso, no quieren que sea natural, puede ser en tono al estampado que tienen. ¿eh? Bueno, voy a sacar estos chiquititos, así les muestro también el más grande que es, ven que yo lo tenía. <laughs> Hay veces hoy, ahí voy con, puntual con las medidas, pero otras veces no. Bueno, esto sería la, la bolsa o la pollera, ¿eh? porque está dividida la pollera. Con el canesú, que es distinto, pero forman el vestidito. Entonces, para la pollera es un rectángulo de 70 centímetros por 35, que lo vamos a doblar a la mitad. Yo todavía no lo surfilé al delantal ya lo tenía surfilado, este no. Y solamente con la plancha marqué, porque aquí luego lo voy a surfilar, marqué un doblez que vamos a coser solamente. La parte baja, luego cuando lo cosa, se los voy a mostrar. Vamos a coser la parte baja. Así como está abierto, lo doy vuelta, y cuando lo de vuelta tengo que dejar una abertura para el bolsillo, que ahí es donde vamos a, a coser, pero por ahí van a entrar los, los, los pañales. La parte de arriba se va a fruncir al tamaño del canesú Entonces, nosotros vamos a coser unos. 10 centímetros aproximadamente. Aquí le vamos a pasar una costura bien finita. Obviamente, aquí ya tendríamos marcado. Yo lo marqué con la plancha, pero luego de surfilar, viene una costura recta para que quede en eh, la vista. Y también en la parte baja, vamos a darle otra costura. O sea que nos tiene que quedar un bolsillo, obviamente, bastante amplio, porque tiene que pasar la mano y tiene que pasar los pañales. Miren. Acá se lo voy a mostrar. Yo para variar acá tengo una de la... <laughs> una madeja de lana, pero ven el bolsillo, el bolsillo está lo di vuelta y acá tiene una simple costura. Ahí y una aquí abajo, muy chiquitito. Entonces nos queda el bolsillo para guardar los pañales, que yo puse una madeja de lana, ¿sí? Eso es todo, es algo muy muy simple. Entonces, ya les di la medida de la pollerita. Les di la medida del delantal. Bueno, para la la gorrita con la cofia con la viserita son dos piezas que luego la vamos a coser a mano y vamos a unir entre las orejas, ¿sí? Entonces, para hacer la parte de la visera ahí les muestro. Acá tengo, yo ya lo tengo cortado el círculo, pero ya vamos al círculo. Primero vamos con la visera. Para la visera este sería el molde. Y el molde es una tela, un rectángulo de 13 por 8 centímetros. ¿Ven? Ahí. Lo vamos a doblar así. Y lo que van a marcar es la costura aquí arriba. ¿Ven? Van a marcar la curva y van a coser ahí, dejándole un centímetro abajo. Porque esto luego, cuando lo demos vuelta tiene que entrar el cartoncito para darle la forma de la visera. Que si ustedes no quieren usar un cartoncito, pueden poner una entretela, que puede ser engomada o alguna tela más gruesita, y no usan cartón. ¿Eh? Pero recuerden, ustedes tienen, acá por esto que se supone que son líneas de punto, bueno, <laughs> así tiene que ir la costura. Yo no lo dibujé acá en la tela. Y esto nos tiene que quedar porque luego cuando lo damos vuelta, esto... Que obviamente después, cuando la, la, la armemos, lo, lo van a ver, ¿no? Esto tiene que quedar para adentro, este doblez. Y cuando lo, lo recortemos, el cartoncito va a ir metido adentro del, de lo que sería la tela, ¿sí? Va a quedar entre medio. Entonces, vamos a tener de los dos lados telas como está aquí. ¿Ven? La puntilla se la cosí por fuera para no hacer tanto drama, pero bueno, todavía no llegamos a la parte de la puntilla, ya vamos a llegar entonces recuerden necesitamos un rectángulo de 13 centímetros por 8 que sería este en tela lo doblamos a la mitad y si lo van a le van a poner el cartoncito tiene que ser un cartón de 11 centímetros y medio tiene que ser más pequeño obviamente por 3 centímetros de alto entonces le dan esta formita curva ¿eh? con una tijerita lo recortan y es lo que tiene que calzar aquí adentro sí por donde viene la línea de puntos bueno ahí esto es lo que nos va a sobrar para el círculo. Necesitamos un cuadrado de 22 por 22 que luego lo vamos a doblar al cuadrado. Lo doblamos a la mitad, lo volvemos a doblar y lo doblamos una vez más. No, esto se supone que sería el cuadrado. Entonces ustedes le dan apenas una curvita y les va a quedar el círculo. Si no le sale así, porque es muy simple, es un círculo, no tiene que ser perfecto. Porque es para la cofia que todo esto lo tenemos que fruncir. Después le vamos a pasar una bastilla. Si no, directamente con un plato, si tienen de 22 centímetros aproximadamente, lo pueden marcar también. Pero es muy simple. Esto por otro lado, tenemos aquí lo que sería la cofia. Para el canesú, todavía no tiene la forma. El canesú es la parte, miren lo que es el cuerpo. Así de chiquitito, no tiene prácticamente cuerpito, esto es. Entonces, una vez que lo tejemos, lo rellenamos y lo cerramos, recién ahí vamos a recortar lo que sería la parte de los hombros, porque esto es simplemente redondito. Por eso directamente les doy la medida de un rectángulo, porque luego vamos a coser nada más que una curva y listo para poder forrar lo que sería la parte del cuerpito. Entonces, para el canesú... Dos telitas por dos, vamos a cortar dos iguales, ¿eh? Ahí, de 10 centímetros por 14 de largo, ¿sí? Balcanesú. ¿Qué tengo por acá? Miren que estoy, tengo todo. <laughs> Para los voladitos, si ustedes quieren, ven, yo le puse acá un voladito, es un rectángulo finito de tela con una puntillita. Para los voladitos, que acá, qué bien que me porté, miren. Antes. <laughs> Separé, recorté todo, porque soy de meter tijera directamente. No sé si ustedes tienen esa manía. Yo meto tijera y después me mando, ¿no? Bueno, para el voladito de las mangas, dos rectángulos de 4 centímetros por 15 de largo. ¿eh? ¿Qué es este, miren? Acá yo ya. Le pasé, lo surfilé de este lado y de este lado y tiene una costura aquí. Este todavía no lo cosí, ven, ahí. Porque acá arriba va a venir la puntillita. En cada uno de estos rectángulos vamos a hacer esto, miren, así. Le hacen si quieren algunas tablitas pequeñitas porque esto va a venir cruzado ahí. Acá vendría la manga y acá está el cuerpito, ven. Es como para... Que tenga una sobre manga. Bueno, por este lado los volados. Acá vamos, Lo vamos a volver a pinchar. Y qué me faltaría en las manguitas. Las manguitas, acá yo ya tengo una cosida. Ven, hice como un tubito. Previamente le cosí una puntillita que acá está el rectángulo. Son dos rectángulos de 12 centímetros por 16 centímetros. Obviamente que todas estas medidas son un aproximado. Yo les paso la medida de lo que va a ser la conejita, pero si ustedes quieren hacer una coneja un poquitito más grande, todo esto lo van a tener que adaptar. Obviamente, el cuerpito que hagan ustedes, pero son piezas muy simples, básicamente son rectángulos. Son rectángulos. Acá les muestro la manguita. ¿ven? Una vez que la fruncimos aquí, por eso no, no tiene costura de este lado. Porque luego al fruncirla la vamos a dar vuelta todo cosido a mano. Y acá es donde tiene, acá tiene un, una hilachita, las puntillitas Así que miren, esto es bellón, que ya todavía no llegamos ahí, pero ya les cuento. Bueno, eso por otro lado. ¿Y qué más nos faltaría? Los pañales para esos bebés. ¿Ven? Los pañalitos, otro rectángulo. Miren, acá yo tengo todos los, los pañalitos ya cosidos con una puntillita. Lo único que tienen que hacer es coserle la puntillita, que es lo que se va a ver. No se falta ni siquiera surfilarlo, porque simplemente doblamos la costura, porque luego esto se envuelve todo en el bebé y se cose. Así que para los rectángulos, 15 centímetros por 11, por 7 piezas, porque son 7 bebés. Ustedes quieren hacer más, menos, eso es a gusto. A mí me gustó combinar distintas telitas de distintos colores y tenemos a los bebotes. Con distintos pañales y tengo por acá abajo a ver dónde están todos estos restitos. Esto es mucho, pero bueno, son restitos de las mismas telas que fui cortando porque son los que vamos a utilizar. Miren lo que es, una nada misma para aplicarle adentro de las orejitas. Igual a la mamá. A la mamá le usé la misma tela del vestido, todo la cofia. Acá le puse la telita en las orejas. Y si ven, a los bebés tienen distintos colores. Cada uno tiene la misma tela de su pañal. ¿Ven? Entonces quedan súper, súper lindos. Pero es una nada, son puchitos. Yo tengo acá restitos de tela y con esto los vamos a hacer. Pero esto es un montón. Me pasé 100, 100 bebés más o menos. Bueno, le pasé todas las medidas, las telitas, para tener en cuenta. Ustedes los van viendo despacito para ir buscando. Cualquier tela no tiene que ser la misma. Pueden usar... Combinada, no sé, la cofia de otro color, la, el vestidito con otro color, no necesariamente son poquitas telas, poquito, muy poquito. Bueno, esto lo dejo por un lado. Obviamente, por acá tengo el vellón dando vuelta. Van a necesitar un poquito de vellón para los bebés, muy poquito, y un poco más para la cabeza de la mamá y el cuerpito. Y rellenar por ahí, yo rellene un poco la cofia y las mangas. Es muy poco también. Eso por otro lado. ¿Qué tengo acá? Ojitos. Esto no es un muñeco para jugar, así que yo le he puesto estas bolitas de bijú, que son un poquito más grandes para las mamás, estos mastacillones que son para los ojitos de los bebés, y estas de color que yo le puse de distintos colorcitos a las naricitas, así que miren, muy poquito. ¿eh? Eso por otro lado, ¿qué más tengo? Bueno, acá tengo puntillitas, es muy poquito, la puntilla va en la cofia, en las mangas. Y también un poquito en el delantal, si ustedes quieren. Miren, son las puntillas más simples que hay. Hasta si quieren y se animan. Bueno, las pueden tejer, obviamente. Pero bueno, eso va. <laughs> ya gusto de ustedes. Y un poquito de cintitas de bebé, de la medida que quieran. Una, por ejemplo, esta yo la usé para colgarla y también para atar el delantal, que es un poquitito más gruesa. Y estas pueden ser para, no sé, poner un moñito si quieren o mismo en el delantal. Y puntillitas, simplemente miden el ancho que le van a dejar al delantal. Eso es todo. ¿Eh? Yo acá tengo de estas que son comunes, las más comunes, porque el trabajo en sí ya es bellísimo. Así que serán unos 45 centímetros de cada y un poco más para la cofia y las manguitas. Pero es muy poquito y que incluso las pueden combinar también los colores. Y otra de las cosas que necesitamos es, por ejemplo, yo para bordarle las orejitas, usé este este que es como un cashmere de verano, pero puede ser cualquier un hilo de bordar, un hilo de algodón, hilo de macramé, algo que combine para darle unas puntaditas, unos detalles, como tiene aquí la mamá, miren, una nada, son tres puntaditas, las orejitas del bebé, eso es todo. Y un poquito como para la nariz. Yo elegí este porque lo tengo. Este rosa que es matizado. Puede ser un rosa pálido, puede ser rojo, el color que ustedes quieran que la mamá y la boquita, ¿ven? Tenga en su naricita. Y los labiecitos de los, las trompitas no son los labios, son los, las trompitas de los bebés. Lo que sería la sonrisita. Ven que todos tienen una naricita de distinto color, que me encantó combinar. ¿Eh? Algunos tienen un rosa más fuerte en la boquita y un rosa más pálido. Ahí está. De varios colores, porque me pareció súper divertido. ¿Qué más? Y no me quiero olvidar. Bueno, fundamental que es lo que no dije fue con qué lo tejí. <laughs> Ay, Dios mío. Bueno, pero son poquitas cosas este, y seguramente esto en casa hay. Y lo de algodón. Este, como es finito, muy finito, yo lo tejí doble. Pero, como me, me pareció, a mí me gusta mucho incorporar esta, este hilo en los muñecos. Este es el cashmelón de verano, como les mostraba acá. Pero eso es porque yo lo tengo a este material. Ustedes pueden elegir cualquier hilo de algodón, el que tengan, el que quieran, incluso si tienen lana y lo quieren hacer con lana, también lo pueden hacer, obviamente. Entonces, ¿qué hice? Yo mezclé el hilo de algodón doble que ya lo tengo aquí ovillado y el, el cashmelon de verano una hebra simple entonces lo mezclé a este lo voy a hacer con natural y blanco a, a esta conejita la tejí con natural los dos el algodón y el cashmelon de verano así que miren si pueden jugar jueguen con el material que tengan aguja tejí bastante apretado pero tejí con esta número 4 de acero ¿Eh? Pueden usar una 2,5, una 3, o depende el material con que ustedes vayan a hacer el trabajo y el tamaño que lo quieran hacer. ¿Qué otra cosa? Bueno, hilo de coser en negro para los ojitos y para los ojitos, porque tenemos en negro. Y con hilo de coser blanco, yo creo que estaría, o el tono que vayan a usar, por ejemplo, la nueva coneja va a ser con un vestido celeste, puede ser blanco o celeste. Porque vamos a coser. No quieren coser, busquen una pistola en y lo pueden pegar, todo lo pueden pegar. A mí me gustó coserlo, pero bueno, lo pueden pegar. Algún pegamento que ustedes quieran, ¿sí? Tenemos todos los materiales. Empezamos a hacer los bebés. Bueno, ahora que ya les di una lista... <laughs> No parezco las maestras del colegio, ¿no? Que les dan la lista de todos los materiales, 800 mil materiales, pero bueno, no, yo ya pasé esa época, las entiendo, hay mucho para comprar. Pero bueno, estos son materiales que tenemos en casa, así que una telita, no necesariamente tienen que salir a comprar, tienen una blusita que ya no la usan más, y la tela está en peque. Usen para hacerse un regalito de estos que la verdad que valen la pena. Son divinos. Bueno, para el bebé, vamos a hacer un anillito. Dentro del anillo, voy a hacer una cadenita aquí, vamos a tejer seis puntos bajos. Una vez que tenemos los seis puntitos, vamos a cerrar ese anillo y lo vamos a ajustar bien, bien apretadito porque esto es el inicio del hocico de nuestro conejito bebé. Cerramos esta hilera, ahí buscando el primer puntito, sí, ahí lo veo. Y dentro de estos seis puntitos vamos a tejer aumentos. Entonces, vamos a hacer así. Cadenita al aire. En el primero tejo un punto solo. Y en el segundo voy a combinar uno y uno. Un aumento, un punto. Un aumento, un punto, toda la hilera. Acá nos tocaría el aumento. O sea que tejo dos puntos juntos. Ahí. Vuelvo a tejer un punto solo. Y nuevamente el aumento. En total tiene que tener nueve puntitos. Así que me quedo tejiendo. Tengo los nueve, cierro la hilera con un puntito deslizado. Levanto nuevamente con una cadenita y repito otra vez el mismo movimiento. O sea que tejo un punto bajo, en el próximo un aumento tejemos dos puntitos bajos juntos. Un punto bajo, otra vez el aumento. Así nos tenemos que encontrar al final de la hilera con 13 puntos y la cerramos. Bueno, para la cuarta hilera levantamos una cadenita y tejemos estos 13 puntos que, que están de la hilera anterior, pero en esta hilera no hacemos aumentos, nada, simplemente tejemos los 13 puntos y cerramos la hilera. Bueno, ahora vamos a la hilera número 5 y la hilera número 5 viene de aumento, entonces, igual, tejemos un punto bajo en el que sigue el aumento. Tiene una forma bastante caprichosa este bebé. Un punto bajo y el aumento así hasta tener en total 19 puntos. Cerramos la hilera. Hilera 6 tejemos esos 19 puntos. Para la hilera 7 vamos a tejer nueve puntos bajos. 9 Acá tengo los nueve puntos bajos. Nos van a quedar 10 puntos. En estos 10 puntos vamos a hacer 5 disminuciones. ¿eh? Les comenté que tenía una forma caprichosa, pero bueno, tiene su porqué. Entonces, acá empezamos con las disminuciones. Ahí cierro una, tomo ahí dos y así hasta tener las 5 y cerramos la hilera. Ahí está, miren. Al hacer estas disminuciones, apenas, esto es el hociquito del conejito. Entonces, a partir de ahora, vamos a tejer, quedan 14 puntos en total. Vamos a tejer de la hilera 8 hasta la número 14, vamos a tejer esos 14 puntos en recto. Entonces, estas pequeñas, estas poquitas disminuciones que hicimos, apenas van a darle la formita como que... Queda torcidita la cabeza, si no queda como muy derecha. Y le, igual la vamos a seguir eh, acomodando después con puntadas. Pero al hacer estas disminuciones nos ayudamos a que vaya tomando esa forma que, que quería para estos conejos. <laughs> Entonces, ahora directamente es tejer estos 14 puntitos eh, de la hilera 8, que es esta, hasta la número 14. Me quedo tejiendo todas esas hileras. Bueno, aquí están las 14 hileras y esta es la formita, ven, ahí está el hociquito. Al hacer las disminuciones, nosotros podemos torcer un poquito más eh, la cabecita, que no quede recto, recto. ¿eh? Bueno, acá yo dejé una hebra un poco larguita para poder coser. ¿Qué nos queda por hacer? Rellenarlo. Ahí. Recuerden que de estos bichitos, de estos bebés, si lo quieren hacer tal cual tengo la coneja, tienen que hacer siete. Uno va a UPA y seis van en el delantal. <laughs> Me siento casi identificada con la coneja. <laughs> cuando yo tenía mis bebés pequeñines, bueno, tenía un montón de bebés, todos chiquitos, así que era un jardín de infante en mi casa cuando eran todos bebés. Y esta coneja me encantó hacerle a la porque a los varones les había hecho ositos. Eran de tela, no eran tejidos. Pero cuando vinieron ellas este, le hice estas conejas que era divina, pero también en tela. Bueno, ¿qué hacemos? Lo rellenamos ahí y simplemente le damos unas puntaditas frunciéndolo. Recuerden, esto ahora va dentro de un pañal, no se va a ver. Entonces simplemente le vamos a pasar. Una pequeña bastilla o, o le hacemos un surfilado y fruncimos ¿eh? para que no se nos escape el relleno, nada más que para eso. Ahí son puntaditas hiper simples. Ahí un par de nuditos. Recuerden que si ustedes quieren, pueden usar pegamento. ¿eh? Muchas veces, cuando los que hacemos muñecos. Este, usamos mucho el pegamento hoy se usa más que nunca el pegamento pero bueno a mí me gustó coser, la, yo la cosí eh, hice un, usé un pegamento pero muy poco el escolar para la vistera pero eso es otra cosa bueno ahora vamos por las orejitas ¿Eh? lo vamos a dejar en espera a esto que parece un gusanito no parece un conejito pero bueno ya va a tomar su forma acá para las orejas simple son bien pequeñinas así que vamos a tejer las orejas de los bebés son simples la oreja de la mamá ya es eh, es otra forma de tejido pero para los bebés porque son tan tan pequeñitos vamos a tejer siete cadenitas ahí hago un nudito bastante ajustado y avanzo con si sí, me puedo acomodar los dedos con siete cadenitas. Tengo las siete cadenitas, una la voy a utilizar para elevar y tejer seis puntos bajos para volver, entonces esa está de más ahí para esa, por esa razón. Vuelvo con seis puntos bajos. Voy por el sexto, una vez que tejimos los seis puntitos bajos, vamos a hacer una cadenita al aire y regreso con seis puntos bajos. Tomando la cadenita del otro lado y miren de paso me voy llevando esta hebra de inicio, la voy envolviendo con los puntitos así hasta tener los seis puntitos bajos. Estas orejitas recuerden que si hacen 7 bebés van a tener que hacer 14, pero miren lo que es. Es súper súper fácil. Lo festejé porque se me pintó una de las hebras. Eso es porque yo tengo esta manía de tejer con varias hebras, pero ustedes seguramente van a tejer quizás con una hebra sola. El algodón lo consiguen con varios grosores. Así que, bueno, acá hice seis puntos bajos, cadena al aire, seis puntos bajos de regreso, cadenita al aire, giro y ahora vuelvo a tejer sobre estos seis puntos bajos también en punto bajo. Una vez que tejí los seis puntitos bajos, cuando me encuentro con la cadenita al aire, dentro de esta cadenita voy a tejer tres puntos bajos juntos. Ese va a ser el aumento y le vamos a dar la formita redondeada para las orejas de estos bebés. Porque tienen orejitas redondeadas. Vieron que cuando son bebés, los conejitos son... ¡Qué dulzura! Y volvemos con los seis puntitos bajos. Ahí. Cuando llego al borde, bueno, este lo puedo cortar porque este yo me lo fui llevando, que era la colita de inicio. Cuando llego aquí al borde, voy a tejer tres puntos bajos en esta parte recta. Entonces, uno va a ir aquí, uno en el centro, donde está la cadena, y uno en este otro bordecito. Eso es todo. Cadenita. Corto la hebra, recuerden que esta hebra luego la van a esconder por dentro de la orejita. Ahí, miren lo que es de, ter, de tierno esto. Obviamente, dos orejas, así que ya me pongo a hacer la otra y lo vamos a, a ir forrando con el color de con tela. Tengo las dos orejitas, <laughs> miren lo que son estas orejas y ahí. Pero miren qué traje. Antes de seguir con el cuerpito, cabecita, todo junto, vamos a ponerle la telita a las orejitas. No, no tengo medida, la verdad. No tengo medida porque miren lo que es esto, por favor. Eh, ¿Qué tienen que tratar de recortar el interior de lo que iría en la orejita? Entonces, más o menos le voy a dar la forma ahí, más o menos. No les doy medida porque primero que es diminuto, lo tenemos que ir cortando ahí a ojo. Vieron que yo les dije, yo soy de meter así tijera. Bueno, ¿qué tienen que lograr? Que entre dentro de la orejita. Tiene que ser más chiquitito. Pero Sandra, caprichosa, quería que una de las florcitas estas tan bonitas entre dentro de, <laughs> de la orejita. Entonces, bueno, estamos, estamos en un problemita ahí. Ah, ojo. Una vez que corté una con esta misma, le voy a cortar la otra. Ven, esa es la idea. La idea es que calce dentro de la orejita. Eh, a mí me gustó así. Ustedes no quieren, no quieren eh, ponerle telita dentro de la orejita, no lo hacen. Miren, les dije que era caprichosa. Estaba buscando una rosita esta. Para eso eran estos puchitos de tela. Entonces, si ustedes quieren, bueno, lo hacen en un cartoncito y tienen el, el moldecito. Pero también va a depender el tamaño que les quede a ustedes de las orejitas. Por eso esto no tiene una medida específica. Esto es a ojo. Ahí va a ir una y aquí va a ir la otra. ¿Ven? Como elegí la tela, la elegí con el mismo color de lo que va a ser el pañal, ¿eh? con la misma telita. Guardé unos recortes ahí, pequeñines. ¿Qué otra cosa hice para estas? Las voy a apoyar acá si no lo apoyo en la mesa. Del lado del revés le voy a poner esta silicona de los chicos. Eh, no tanto como para que se pegue a la tela, porque si la quieren pegar y no coserla, no usen esta silicona porque esta no les va a quedar pegado, se les va a salir. Tienen que usar la otra silicona. Hay una silicona en frío que para pegar esto o algún pegamento de tela. Esto más que nada es porque yo no quiero que se deshilache. Entonces con esta cola que está fantástica, esta es la de los niños, está fantástica. si sí, lo que nos va a dar es va, va a quedar un poco más rígida una vez que se seque ¿eh? y nos va a ayudar. Pero la idea es que no se vaya a deshilachar. Entonces con esta cola ahí yo la apoyo. No sirve para pegarla, ¿eh? porque se les va a despegar, pero sí sirve para que no se deshilache y también para que quede como más acartonada, digamos. Busqué un color para combinar, puede ser cualquier color, podría haber sido verde, amarillo, en este caso tengo este turquesa. Y acá vamos a jugar, esperen que, ¿saben qué? Me di cuenta que se la pegué al revés. La vamos a dar vuelta. Por eso les decía, no es para que se quede pegada y nada más. Si la quieren pegar busquen otro pegamento para esto. Entonces, acá simplemente es ir aquí abajo voy a entrar con la agujita. Tiene muy pequeño nudito porque luego esto se dobla para cosérsela al cuerpito. Y acá le voy a hacer un puntito así muy libremente, un puntito ahí. Ahí. Y el próximo va a ser como un punto cruz. Es solamente como para decorar muy rústico ahí le vuelvo a cruzar el puntito y voy combinando un puntito que quede una liñita derechita y un puntito cruz. Miren lo que es el tamaño de esta orejita así que mucho no vamos a poder hacer. Es simplemente para terminar de decorar y con esto queda unida la tela al tejido. se me pega en el dedo nada más, pero no 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 sirve como para que se pegue en este hilo la tela. Yo lo uso mucho este pegamento, pero no específicamente para que esto quede pegadito al tejido. Bueno, así muy despacito, porque esto es hiper pequeño. Voy a ir cruzando y me voy del otro lado. Que estoy haciendo bordeando todo lo que sería la tela. Estoy tratando de no pasarme para el otro lado de la oreja. Entonces lo tomo muy superficial a cada uno de estos puntitos. Ahí, ¿ven? Trato de que no pase para el otro lado y continúo, voy combinando hasta llegar aquí abajo. Una vez que llego abajo, hago un nudito y corto la hebra, así que me quedo luchando con esta <laughs> con esta mini, 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 hiper chiquitita orejita. Miren, le tiene que quedar algo así, ven ahí. Jugamos un poquito con los colores. Volvemos aquí al cuerpito. Entonces, ¿qué voy a marcar primero? Eh, la cabecita queda como inclinada hacia adelante. Ahora la vamos a inclinar más todavía. Pero primero voy a marcar ahí, tengo acá enhebrado con blanco, voy a marcar dónde van a ir los ojitos. Acá, justo en el centro, va a estar la naricita. Entonces, voy a entrar por debajo y salgo más o menos ahí a la altura de dónde van a ir los ojitos. Y solamente... Presiono un poquito y vuelvo otra vez al mismo espacio donde hice ese huequito. Estoy presionando como para que se hunda un poco. Ahí, cuando yo noto que me gusta más o menos donde van a ir los ojitos todavía, no los cosí, ahí, ven que queda acá presionado. Ahora me voy a ir acá, miren a lo que sería como la perita, si lo pongo de costado, voy a salir con mi aguja ahí, a la perita de este bebé. Y acá lo que voy a hacer por eso les decía la vamos a girar todavía un poquito más lo que voy a hacer es salí acá la perita me voy a venir una dos hileritas abajo tomo ahí un poco de tejido esto para que empiece a girar ahí hacia adelante un poquito y otra vez hacia arriba en el mismo lugar donde voy a salir al principio perita y cuello digamos bueno perita y cuello perita y cuello le vamos a dar unas puntaditas como para mantener un poquito más doblada la cabecita. Ahí, eso es todo. Miren la formita que le vamos a dar a este bichito. Como estoy con el color blanco, acá voy a hacer un nudito para que esto no se afloje para nada. Me voy a ir, voy a aprovechar y voy a ir al centro. Aprovecho y le coso la naricita. A ver, vamos a elegir. Puedo elegir este rosadito. O puedo elegir este, como tiene florcitas celestes. Este lila le va a quedar lindo, violeta. Hay veces el violeta, ustedes, yo muchas veces les digo, tengo violeta y después cuando, <laughs> cuando veo el video se ve azul. Pero bueno, este es violeta. No, no va a ser violeta porque no quieren pasar por la aguja. Así que le vamos a cambiar el color. Estaba buscando el violeta. Vamos a ver, volver al rosa. Ahí, esto va a ser la naricita. Miren lo que es una nada. Así que coso este mostacillón ahí o mostacilla, si le quieren llamar mostacilla. Ahí. Con dos o tres puntaditas me voy hacia abajo y acá un nudito. ¿Eh? Ahí. Esto luego viene el pañal, así que corto. Ahora vamos con los ojitos. Tengo por acá una agujita con negro. Entonces, me voy a, por debajo porque tengo el nudito en el otro extremo, entonces no quiero que me quede por acá el nudo. Voy por la espalda, que va a ir el pañal también, voy por acá atrás y salgo a uno de los huequitos, estos que hicimos. Ahí es donde va a ir el ojito. Yo ya lo marqué con el blanco, entonces me queda el pocito, simplemente voy a buscar el, la mostacillita esta en negro. Ahí, miren. No, si son un amor, son re dulces. Vuelvo y una vez más le paso la aguja por eh, el orificio de la mostacilla. Así me aseguro de que esto queda bien firme. Por cada una de las mostacillas. Ahí. Y me voy otra vez hacia atrás, porque ahí es donde voy a esconder. Entonces, tenemos nariz, tenemos los ojitos y la perita ahí que le va a quedar dobladita. Ya con esto yo puedo hacer un nudito por aquí atrás porque aquí va a ir luego el pañal, que el pañal va cocido. Y les recuerdo nuevamente, si quieren lo pueden pegar. Bueno, ahora voy a buscar eh, mi aguja con hilo blanco que le vamos a agregar las orejitas. Acá estamos con las orejitas. Las orejitas le vamos acá a dar unas puntaditas, haciendo un pliegue ahí. Ahí dos o tres puntaditas para darle esta forma ¿ven? Ahí ese pellizco ahí y hacemos un nudito una corto y preparo la otra así las cosas las dos juntas tengo las dos orejitas bueno una vez que ya tienen el pellizco ese vamos a empezar a coserlas miren entonces van a medir obviamente no van acá no, no. Ahí atrás. Van a quedar como muy atrás, pero así para que tengan esa cara graciosa. Entonces, la ubico ahí y le doy un par de puntaditas. Acá sosteniéndola. Eh, otra vez, insisto, no quieren coser, las pegan. Eh, yo elegí coser todo este trabajo. Por lo general, cuando hago muñecos me gusta coserlos. Y bueno, acá estamos haciendo la versión. En tejido eh, solamente la sujeté de aquí atrás, porque luego, cuando ahora me voy a ir a coser a la otra bien pegadita, luego le doy las puntaditas adelante como para reforzar la orejita. A la segunda va bien pegadita ahí, entonces apoyo ahí. Sigo acá cosiendo con unas puntaditas simples. Primero la parte de atrás, vamos ahí. A darle unas puntaditas y sostenemos bien, sujetamos bien ¿eh? las orejitas en la parte de atrás. Una vez que cosimos la parte de atrás, esto queda como muy suelto. Entonces ahora sí le vamos a dar unas puntaditas aquí adelante. ¿eh? Una vez que vemos que quedan bonitas, que quedan graciosos, porque tenemos que lograr siempre una linda expresión en los animalitos, en los muñecos que hacemos. ¿Eh? Es muy importante cuando hacemos muñecos lograr una linda expresión en cada uno de ellos. ¿Eh? Ahí. Bueno, ¿qué otro detalle más para las orejitas? Si ustedes lo desean, acá en el medio le pueden dar una puntadita para que no se separen de ninguna manera. Ahí, apenas unas puntaditas si quieren, ¿eh? Ustedes quieren. A mí me gustó darle una puntadita ahí en el medio y ya me voy hacia atrás y termino con el hilo de coser. Ahí queda esa carita preciosa que al final todos los muñequitos tienen un poquito de, de rubor en los cachetitos eh, para darle un poquito más de color. Recuerden que esto es un color claro, un color natural y es lindo cuando le damos esa terminación. Bueno, me estoy llevando para esconder el hilo más abajo, pero ahí nomás le hacen un nudito y ya estamos con esto ahora le ponemos el pañal y terminamos ah no no terminamos mentí <laughs> me falta la boquita <laughs> ay ya estábamos hablando de la expresión me falta la boquita bueno para la boquita tengo este color rosado fuerte también me puedo venir desde aquí abajo eh y voy a salir justo bien debajo de la naricita ahí tenemos la naricita bueno ah los quiero ver ahí eh bueno ahí Sandra, te quiero ver. Ahí está. Salí bien, bien abajo de la naricita. Y vamos a hacer. Primero hay una división. Ahí. A esta altura. Que será. Una, dos hileritas abajo. Y salgo a un lado. Que es donde va a ser parte de la boquita. Ahí va una puntadita. Vuelvo a entrar al mismo punto. Y salgo a la misma altura del otro lado. Esta aguja un poquito gruesa, pero va. Va a andar. Ahí. Ahí. No le llega a salir de una, no se da problema. Lo vuelven a hacer. Cortan el hilo y lo vuelven a hacer. Y ahora me voy a ir de nuevo en el mismo punto. Pero ya me voy hacia abajo. Porque eso es todo con este hilo. Salgo por aquí abajo que sé que ahí va a estar cubierto con el pañal. Ahí está. Miren lo que es. Tres liñitas y ya tenemos la boquita de este bebote. Acá un nudito, simplemente porque les recuerdo que viene, se viene el pañal, se viene el, ay Dios mío, después de tantos años, ser un pañal. <laughs> el pañal, miren lo que es, el rectángulo. Tengo mi hilo de coser blanco. Bueno, me quedo poco hilo, no importa. Acá, vamos a envolver. Primero, esta parte va a ir ahí poquito, porque el otro cuando dé toda la vuelta es el que nos va a envolver el, este bichito, el conejito. Ahí está. Ahí poquito. Lo giro todo. Ahí. Y me voy hacia abajo entonces. Acá donde medimos más o menos que nos cubre el cuellito, le voy a dar una puntadita ahí suelta. Qué risa usar pañales. Ahí está. Ahí, una puntadita suelta. Envuelvo que tengo que lograr que aquí atrás no se baje. Ahora vamos a venir hasta acá atrás para darle una puntada. ¿Eh? Si ustedes lo, lo van pegando, este bueno, aquí atrás el pegamento no se va a notar, pero le ponen una gotita y se nota. Porque hay veces con el pegamento lo que sucede es que traspasa estas telas tan finitas. Ahí es ¿eh? como un ponchito. Estamos haciendo al, al conejito. Ahí paso por aquí una puntadita que no se note, que quede así como muy pequeñina y dejamos ahí en suspenso la agujita este lo vamos a bajar lo voy a doblar porque este me quedó como un poquito más grande y acá simplemente lo vamos a ir doblando ahí y ahí porque recuerden que esto no está no tiene ningún no lo surfilamos ni nada lo doblamos otra vez y una vez más hasta aquí arriba ven queda como un paquetito me olvidé pasar mi aguja ahí atrás. La voy a pasar, ¿saben por qué? Porque puede ser que esta telita se baje cuando la empezamos a doblar y no es la idea. Entonces, lo dejo bien ahí, cruzo mi aguja en la espalda, pobre conejo, lo estamos... Y vuelvo. Es una puntadita que ni se nota. Vuelvo otra vez a salir aquí. Ahora sí, envuelvo otra vez. Doblo la telita. Simplemente dándole pliegue ¿eh? ahí, y toda esta tela me va a servir como para que el pañalito le quede gordito. Tampoco lo queremos flacucho al conejo, no le puse bellona adentro. Simplemente con la tela, bueno, eso es todo. Miren qué simple. Acá le voy a dar unas puntaditas, esto lo voy a esconder, y eso es todo, porque luego dentro del bolsillo de la mami van a estar cocidos. Eh, yo sé por qué se los digo <laughs> acá les comentaba que me quedé corta no importa, después lo voy a enhebrar de nuevo y le voy a dar unas puntaditas ¿por qué se los digo? porque los conejitos cuando sus bebés empiezan a crecer van a empezar a ir a pasear sol solitos, salen a pasear, entonces lo ideal es coserlos o pegarlos pero bueno acá voy a terminar, no importa, después le doy unas puntaditas más ¿no? El tema es, les voy a comentar otra cosa, otra idea. Ustedes quieren hacer souvenirs, por ejemplo, van a hacer este regalo divino, hermoso, súper original. Quieren hacer también los souvenirs para el nacimiento o para el bautismo, para cuando van a, a, a recibir al bebé en la clínica, a los visitantes, a la familia, a los amigos. Hacen esto como souvenir que es divino, el conejito solo. Pero. Los que van en el bolsillo están cosidos, menos este que lo había dejado suelto para mostrarles a ustedes. Miren qué bonito que es este gordo, pero luego va a venir con una puntadita. El resto están cocidos porque se van a pasear. <laughs> Yo sé por qué se los digo. Entonces, así como están gorditos, hermosos, así van a ser los siete. ¿Eh? Miren lo que es, súper, súper fácil. Bueno, ahora vamos a pasar con la mami. Después de hacer todos estos bebotes preciosos, llega el turno de la mami y la mami es el cuerpito. Mire lo que es, es este tamaño. Serán siete centímetros de alto por no sé doce de ancho. Es muy chiquito el cuerpito porque obviamente el resto del cuerpo sería la bolsa. Entonces vamos a tejer primero lo que es el cuerpito. Vamos a dejar por allí a la gordita. Super fácil el cuerpito, ¿eh? Así que mira. Vamos a tejer una cadena de 40 puntos y eh, lo vamos a cerrar como si fuese un, un anillito. En este caso sería una pulsera, porque es más grande. Entonces cerramos este arito de 40 puntos. Me quedo tejiendo. Tenemos los 40 puntos. Vamos a tener cuidado de que la cadenita esté bien derechita y lo cerramos eh, en forma de aro. Ahí. Un puntito deslizado, y ahora vamos a comenzar. Hice una cadenita de más para comenzar a tejer todo en punto bajo. Y cada vez que damos toda la vueltita, vamos a cerrar la hilera. Si ustedes quieren y, y eligen tejerlo en forma espiral, esta parte también la pueden hacer. Pero bueno, yo voy cerrando las hileras así todo con punto bajo por 11 hileras. Me voy a quedar tejiendo las 11 hileras. Siempre en punto bajo. Una vez que tejemos las 11 hileras, miren que es súper, súper fácil. Acá está abierto. Que luego esto va a ser la base del cuerpo, se cose. Ahora vamos a hacer así. Toda esta hilera vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Así toda la hilera. Un punto bajo. Una disminución, entonces comenzamos a cerrar la parte que sería por ejemplo eh, lo, eh, los sombritos. ¿sí? empieza a cerrarse así, toda la hilera. Miren, como ya se cerró esta hilera que sería la hilera número 13, la vamos a repetir. O sea que volvemos a tejer un punto bajo y una disminución. ¿Eh? Y vamos cerrando, porque aquí luego esta parte del cuerpito este va todo con, con el vestidito, va todo bien cubierto. Entonces, la idea es que tome un poquito de forma arriba, como para que eh, como no tiene cuello. Entonces, tenemos que cerrar bastante aquí arriba para apoyar la cabecita y luego coserla, pero es súper fácil: un punto, una disminución. Miren cómo se fue cerrando. Esta hilera que es la número 14 vamos a tejer toda en punto bajo. Punto por punto. Miren cómo les tiene que quedar. No queda muy cerrado del todo porque ahora yo voy a cortar la hebra. Todavía no hice el nudito. Vamos a hacer un nudito y cortamos la hebra. Yo por ejemplo voy a sacar un poco estas hebritas porque vieron que tejo con varias hebras. Y dejo una más larga porque con esta yo voy a enhebrarla en una agujita lanera. Ahí. Y voy a fruncir, pero no para cerrarlo del todo a este huequito que me queda. ¿eh? Solamente lo voy a fruncir un poco para que se cierre un poco más. Y luego lo vamos a armar porque hay que rellenar y coser aquí abajo. Esto va a ser el cuerpito. Pero esto yo lo voy a dejar ahí en standby para luego armar todo junto. esto lo dejo en suspenso, luego les muestro cómo lo vamos a coser cuando ya cosamos la, la cabecita e integramos e integramos todo así que esto lo reservamos ya está listo el cuerpito después lo terminamos de armar junto con la cabeza. Le dije una hebra. ustedes pueden cortar hacer un nudito y luego enhebran una aguja para fruncir aquí arriba y comenzar a cerrar y luego para coser abajo. Pero yo lo voy a dejar por ahora ahí en suspenso y comenzamos con la cabecita.